En la década de los 70, el artista alemán Wolf Hostel llegó a la región de los Barruecos. No llegó para quedarse, ni su intención era fundar un museo, pero la belleza de este enclave y la magia del lavadero de lanas del siglo XVIII convencieron al padre del movimiento Happening y cofundador de Fluxus. Yo, antes de ser directora gerente, he sido durante seis años eh, técnico de arte, eh, trabajando principalmente en el archivo Happening Hostel, Un poco. Ilusionantes, desde luego, como todos, eh, con mucha responsabilidad, con eh, la sensación de que, de que tomas partido de una forma diferente en algo de lo que tú ya formabas parte desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de un museo eh, puesto en marcha por el pionero del videoarte. Eh, para él, el Museo Fostel Malpartida es el gran, el gran proyecto. El gran proyecto de su vida. Él, él eh, nunca tuvo intención de hacer un museo en realidad. Esa es la, la, la certeza con la que contamos. Fostel hizo un museo aquí, puso en marcha esta aventura maravillosa porque se encontró con los barruecos de Malpartida de Cáceres. Y bueno, pues ese, ese choque de dos mundos para él, fue, para él fue primordial y fundamental. Que la primera exposición individual que tuvo Fostel en su vida la hizo en Cáceres, en 1958 en los salones de educación y descanso de la ciudad, eh, exponiendo su, eh, su, la obra que él había realizado en Guadalupe. Eh, siempre hemos oído decir a Mercedes Fostel que el videoarte también nació en Cáceres. En, Plaza Mayor había, en la Plaza Mayor de Cáceres había una tienda de electrodomésticos y tenían un gran aparato de televisor en el escaparate, una, un escaparate de, acristalado enorme. Y claro, en algún momento, paseando con Mercedes, pasaron muy cerca de ese escaparate que estaba lleno de gente, curioseando aquel nuevo aparato que había llegado a Cáceres, y vio cómo esa gente se reflejaba dentro del televisor, a través del cristal que, separaba, que lo separaba de la calle. Esa circunstancia de incluir la imagen reflejada de la gente, de la, la imagen real de la gente dentro de aquel aparato de televisión, Mercedes dice que fue... La chispa que encendió en la cabeza de Fostel la necesidad de generar un medio de expresión artística nuevo como es el videoarte. tu obra nunca es amable, nunca es condescendiente con la persona que, que la tiene delante. Es una, es una manera de establecer un diálogo con, con la sociedad que le tocó vivir, pero un diálogo desde la, la realidad, desde lo que nos rodea. Es decir, estos somos, somos capaces de generar una maravilla tecnológica, pero siempre todo tiene una cara B. La cara B está en el uso que el hombre, que es el que genera toda esa maravilla tecnológica, hace de esa maravilla tecnológica. Y en ese uso es donde está la llamada de atención constante de Foster. Se trata de una institución cultural que eh, está plenamente ligada a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, pero cuenta con eh, un órgano de gestión que eh, incluye otras, otras instituciones, tres instituciones más, Eso tenemos una respuesta de público muy buena. El año pasado tuvimos un número de visitantes mmm, bueno, pues que había crecido un 19% con respecto al año anterior, ¿De llegando a los 39.000 visitantes, una referencia no solamente cultural en Extremadura, sino conceptual. Aquí estamos eh, las colecciones que forman parte del museo, las tres colecciones, Wolfis Mercedes Fostel, Fluxus Donación Gino de Mayo y Artistas Conceptuales Españoles, Portugueses y Polacos, esas tres colecciones más toda la actividad temporal que se realiza y las actividades puntuales a lo largo del año, tienen que estar al servicio de la sociedad en la que estamos inmersos. Fostel no quiso nunca que esto estuviera aquí simple y llanamente por el hecho de estar. Esto tiene que ser un punto de irradiación. Malpartida tiene un, un movimiento inusitado, se trata de un pueblo relativamente pequeño que ronda los 4.000 habitantes, pero que sí que está completa y absolutamente interesado en, en, en todo lo que sea eh, acción cultural. Y ese proceso de acercamiento entre, y, de, y de aceptación mutua entre el pueblo, Fostel y posteriormente el museo, tuvo sus periodos de, de bueno pues de, de enfriamiento. Por llamarlo de alguna manera. El 27 de octubre, entre las seis y media y las ocho y media de la tarde, un evento, lo llamo así porque realmente lo es, que es la puesta en escena, por primera vez en la historia de, de, de Fostel, de una ópera Fluxus. Su ópera Fluxus, que es la obra cumbre. ...de su producción musical... ...el Jardín de las Delicias... ...vamos a celebrar este año... ...se dan dos circunstancias muy muy especiales... ...y muy importantes para el, para el Museo Fos Malpartida... ...como es el 80 aniversario de Wolf Hostel... ...y eh, el 50... ...los 50 primeros años de Fluxus... ¿eh? ...desde 1962... Pre, eh, del siglo, ...la segunda mitad del siglo XX... ...y lo que llevamos del siglo XXI... ...se va a encontrar reconocido... ...en este espacio... ...¿por qué?... Pues porque, eh, además de esta naturaleza maravillosa que tenemos a nuestro alrededor, de la que formamos parte, que nos influye, sobre la que nosotros unas veces de forma positiva y, de for o, y otras de negativa influimos también, además de todo eso, lo que Fostel quiso generar aquí fue un punto de encuentro, de diálogo. Concretamente hay un, hay un eh, crítico francés que se llama Michel Hubert. Eh, que tuvo mucha relación con Fostel. Y en una ocasión, una de las eh, entrevistas que le hizo la tituló eh, El aguijón clavado en la conciencia embrutecida. Esa mm, imagen que podemos tener ahora mismo después de, de esa frase es eh, realmente lo que transmite la obra de Fostel. Eh, tengo 11 años cuando aparece por aquí el matrimonio. Uh, ...Wally Mercedes Fostel, asisto pues como la mayoría de los chicos... ...los niños de, de mi edad y de pues, la gente normal de, de mi pueblo... ...pues a la primera experiencia que hace Fostel, un artista eh, alemán... Eh, ...que conoce los barruecos en el año 74, inmediatamente le viene la idea... ...de hacer al, al borde bueno, al este, de este impresionante paisaje... ...pues un museo de arte contemporáneo... ...y lo primero que nos haces allí... ...pues es un, un ambiente que es Boaes... ...viaje de hormigón por la Alta Extremadura... ...el coche hormigonado que está allí entre las rocas... ...bueno, eh, pero eso con el paso de los años... ...pues va cambiando esa, esa posición, esa, esa postura... Eh, ...yo eh, hice Historia del Arte eh, por vocación... Y en el medio de, de esa carrera, pues conocí ya personalmente a Fostel. Eh, empezamos a, a trabajar juntos, me llamó para eh, trabajar en, su, en la catalogación ordenación de su archivo personal. Eso fue ampliándose con mis estudios eh, de memoria de licenciatura, el inicio de la tesis doctoral, etcétera, Fui metiéndome en su obra y no solamente en su obra, sino también un poco en todo el ámbito de vanguardia que Fostel representaba en Europa desde los años 60, pues fue el propio artista el que me propuso como director de, del centro y empecé en el año 94, por lo tanto he estado 17 años hasta, hasta mi actual situación pues defendiendo esta aventura, el museo ha estado en, en arco en la feria de arte contemporáneo. prácticamente todo el mundo vinculado al, al, al arte contemporáneo conoce de la existencia del, del museo. Eh, se han hecho exposiciones en el museo en los más grandes centros. Eh, pues en el reina sofía hemos tenido eh, relación o vinculaciones del museo. en, el, en, en, en sevilla, en el can de sevilla, hemos tenido referencia en, eh, a nivel internacional se han hecho exposiciones sobre Forstel, sobre Fluxus, en Italia, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Malpartida es un municipio que verdaderamente siempre ha estado muy volcado hacia hacia el arte eh, y tenemos pues eh, figuras en nuestra en nuestro currículum histórico pues que han estado de alguna manera eh, pues vinculadas al arte, He tenido constancia, eh, eh, se ha puesto otra vez eh, eh, en escena, los conciertos de música contemporánea del Museo Foster Malpartida, 14 ediciones. Y ha habido prácticamente en los, los dos conciertos más de 150-200 personas, una buena parte, un 60-70% de malpartideños, que eh, tienen en sí, llevan en sí 25 años, 30 años de haber captado, de haber empapado de historia del arte. Mago usted, yo creo que se concita una cosa que a lo mejor con menor o, mm, medida podemos ver en, otro, en otra gente, y es eh, el, el, que era muy generoso. Y esa generosidad se manifiesta especialmente en que eh, participaba en todos los proyectos, proyectos eh, concurría la atención general de otros muchos amigos artistas. Es el sitio en, en el mundo donde donde eh, hay una exposición permanente de este movimiento artístico. Es el propio Gino Di Mayo el que decide adonar, no digo a Fostel. sino a la sociedad extremeña, al patrimonio extremeño. una colección que es única. no. Y Gino y, de, y con Fostel vienen pues la mayoría de los artistas que han pertenecido a Fluxus. Mercedes es la clave de, de este pastel, ¿no? porque eh, la verdad es que. Eh, Mercedes es la persona que vincula a Fostel a a esta tierra. Él llega, como sabéis, a Extremadura en el año 1958 y se viene a Guadalupe en el año 58. Llega, no sé, en abril o algo así, ¿no? Y entonces, pues pasa una temporada en Guadalupe, eh, contacta, pinta, hace allí precisamente un ciclo de pinturas, el primer ciclo de pinturas que se llama eh, Guadalupe. Efectivamente, en un pequeño estudio que, que se alquila. Casualmente llega un día, eh, habla con su amigo Narbón en, en Trujillo, eh, están allí, eh, en Trujillo también hay zonas de berrocales, de canchales, de rocas. Y le impresiona mucho a Fostel aquello y, bueno, pues le dice a su amigo que tiene interés en, en buscar un estudio, una casa en Extremadura y dice, bueno, pues si te impresionas en estos canchales te voy a llevar a un sitio donde verdaderamente los canchales eh, son... Y claro, lo trae aquí, a los barruecos, eh, quedan con el alcalde entonces de Malpartida, Juan José Lancho, se los enseña y queda. Fascinado, impresionado. Por Resuelvo mi vida en, eh, en, eh, o, o, la, o, todo el año en, en, tres, en tres puntos. ¿no? Una parte que estoy en mal partido, una parte que vivo en Berlín, porque desde los años 70 él se desplazó a Berlín, y otra que paso en el camino. Efectivamente, la travesía de los 80 fue muy dura, muy dura. Eh, es decir, eh, hubo que pelear mucho para mantener y sacar adelante este proyecto. Seguro verdaderamente que, el que al final el que resiste gana. Y esto, vamos, si hemos pasado aquella travesía tan dura, pues la vamos a pasar exactamente igual. Que hay que ajustar las cosas, que hay que darle raciocinio al gasto, indudable. Pero verdaderamente yo espero, eh, y Fostel nos está, nos está ayudando desde arriba y nos estará ayudando Mercedes también, a que esto siga adelante, desde luego.